I am Polygroid and you are learning at Impolygroid Channel. Enjoy and have a great time. Una serie original de Netflix. El 1 de junio. A eso de las 9:30 de la tarde. Entraste a la piscina del colegio. Allí estaba Marina. Tuvisteis una discusión. Que se fue acalorando. Hasta que cogiste el trofeo. Y la golpeaste. Detrás de la cabeza. No parece que muriera al instante. Lo que significa que la dejaste allí. Desangrándose. Esto es lo que creemos que pasó. Y lo más importante aún. Lo que el juez cree que pasó. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? ¿Nano? Voy. A recogerte un poco antes al colegio. Tú, durante la fiesta, te escapas. Y a eso de las 10. Hacemos el intercambio. Ey. ¿Qué pasa? ¿Te estás rajando? Cuéntame cosas de Marruecos. De Asilá, ¿cómo es? Es un poco pequeña. Un poco sucia. Solo se puede llegar en coche. O por carreteras de mierda. Pero, ¿sabes qué? Tiene una playa preciosa. Junto al zoco. Algún día podrías recogerme. Del taller de mi colega. Y vemos juntos la puesta de sol. Es la hostia. Estaba mirando sitios. Donde conseguir la medicación. Y he encontrado una clínica. Que necesitan voluntarios. A lo mejor podría ayudar. A los que acaban de diagnosticar. Al fin y al cabo, yo he pasado por ahí. Vale, te recojo yo. Pero vemos la puñetera puesta de sol. Vale. Oye, Nano, lo siento, estoy un poco nerviosa. Necesito un abrazo de los tuyos. Ey. Mañana, ¿vale? Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Estáis bien? ¿Qué crees, Nano? ¿Tú qué crees cómo estamos? ¿Eh? La segunda vez que entran en casa. Buscando no sé qué. Desde que saliste de la trena. Qué casualidad, ¿no? A tu hermano. Lo podrían haber matado. ¿Me oyes? A tu hermano. Lo podían haber matado. O a mí. ¿Te importamos algo? ¿Somos algo para ti? Mamá. ¿Nos tomamos una tila? Casi que prefiero un whisky. Déjame, a ver. Deja. ¿Qué estropicio hizo tu madre? Temblaba. ¿Ella o tú? Los dos. Lo siento por tu puto reloj. No lo sientas. No estaba. ¿Quién lo tiene? Ah. Claro. Me alegro, cuanto antes. Tengas la pasta. Antes te largas. ¿No? Nos largamos, los dos. Mañana. ¿Por qué me lo cuentas? Estoy harto de mentirte. De no poder mirarte a los ojos. Te juro que a partir de... Nunca más vas a tener que mentirme. Porque no pienso escuchar. Una mierda de ti. Para mí ya no eres nada. Solo es una pequeña fiesta. De final de curso. No me vas a dejar despedirme. ¿De mis compañeros? Cuando cojas las notas. Vienes a casa. ¿Por qué no dejas que vaya? No ha hecho nada malo. Y solo quiere despedirse. Tú no te metas. Que solo quiere despedirse. Omar, si me buscas, me vas a encontrar. Me da igual, estoy harto de aguantarte. ¿Harto de? ¿De qué? ¿De tu padre? ¿Del que te ha dado la vida? ¿El que te ha criado, alimentado? Y tú solo le has dado vergüenza. Por favor, no discutáis. Si no puedo ir, no voy. Que solo quiere despedirse. Está bien. ¿Pueden ir padres, no? ¿Y hermanos? Ya que tienes tantas ganas de hablar, te vienes. Y así le pides perdón a la directora. ¿Yo? Sí, tú. En esta familia, cuando uno se equivoca, sabe disculparse. De ese colegio nos vamos. Con la cabeza bien alta.
Has ido a por mi familia, hijo de puta. Y eso tiene un precio. Teníamos un acuerdo. Sí, y tú lo has roto. Enviando a tus matones a por el reloj. Ahora te va a salir por 1 millón. Estás loco, chaval. No, loco tú. Vas a conseguir que esos papeles terminen en la prensa. Y entonces tú no verías ni un duro. Yo estoy acostumbrado a no tener nada. A vivir en la mierda, pero tú, ¿cómo te vas a sentir? Al perder tu negocio, tu casa y tu puta familia. Piénsalo mejor, chaval. 1 millón. Tienes hasta mañana a las 7. Buenos días, buenos días. ¿Vais a venir a la fiesta? Es a las 7. No tenemos nada que celebrar. Mañana por la mañana. Tenemos una cita con el médico. Ya no tienes nada que decir, ¿o qué? Que os quiero mucho. Que espero que algún día me perdonéis. Dime, ¿qué? No me jodas. ¿Cómo que no lo tienes? ¿Buscaron bien? Claro que lo han buscado. Por todas partes. Lo han revuelto todo, Ventura. Yo qué sé. Es un tarado. Es capaz de enviarnos a todos a la cárcel. Paguemos o no. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿Verdad? No, no nos podemos amedrentar. Hay que pararle los pies. O nos lleva a la ruina. ¿De verdad habéis cancelado el viaje a Croacia? Alguien tenía que hacerlo. ¿O querías que las dos familias viajáramos? Como si tú y yo aún siguiéramos juntos. Dejemos las familias aparte. Hasta que esto sea definitivo. Carla, ¿y si todavía podemos arreglarlo? ¿En qué mundo paralelo vives? ¿La has escuchado? Polo, por última vez. ¿Vas a dejar que el del casquete te quite la novia delante de ti? ¿Pero no ves qué pasa de mí? No escucha. Pues déjate de cháchara, joder. Muéstrale que la quieres. Pasa a la acción, haz algo. Claro, qué fácil es para ti. ¿Cómo? ¿Te lo tengo que dar todo hecho? Guzmán. ¿Podemos hablar un momento? Supongo que aprovecharán la fiesta para que Marina se pueda escapar. Con el dinero del chantaje, supongo. ¿Qué pasa? ¿Tu hermano se lleva tu mitad? ¿Y le estás delatando? A mí mi hermano no me importa. Te lo creas o no. Quien me preocupa es tu hermana. No sé qué hacer. Porque no me hace caso. A mí tampoco me va a hacer caso. Pero tú puedes hacer algo. Habla con tus padres. Y que lo corten todo de raíz. Podría. Pero paso. ¿Qué dices? Que se largue a la luna. Si quiere, estoy harto de proteger a quien cada vez que ve un precipicio quiere saltar. Que se tire, coño. Si sobrevive, a lo mejor aprende algo. Es tu hermana. Y la que te ha jodido la vida, Samuel. A ti, a mí y a toda mi familia. Nos ha robado, chantajeado. Con ayuda de tu hermano. ¿Por qué no hablas con él? Por lo mismo que no hablo con mi hermana. Porque sabes que, si les pasa algo, a lo mejor se lo merecen. Oye. ¿Sabes algo de qué va? A mí tampoco me dejan verle. ¿Qué pasa, chavales? Último día. Ole. Joder, ¿y esas caritas de funeral? Tío. El que pasa. Con 4 para septiembre soy yo. Pasáis limpios y parece que os han matado. Toma un traguito. Que hay mucho que celebrar. No. ¿Quieres? ¿Sabes qué hace Nano? Partir la pana, eso está haciendo. Tu hermano es un crack. Ahora va a tener futuro. Y tú y yo una casita. En Marruecos de puta madre.
en la playa para este verano. ¿Qué más quieres? Joder, alegra esa cara. Y tú no te fundas la botella entera. Pedazo cabrón. A ver, ven. Ni se te ocurra. Déjame ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Sabes cómo estás jodiendo? A mi familia y a la tuya. Debería darte vergüenza. Traicionar a tu gente así. No les va a pasar nada. Es tu padre, paga, tenéis dinero de sobra. Claro, como que nos podemos fiar de tu novio. ¿Cómo sé que no le dará el reloj a la prensa? No lo va a hacer, te lo aseguro. Ya. Y una mierda. El reloj está en buenas manos. ¿Lo tienes tú? Lo tiene tu hermana. ¿Te lo ha dicho? Casi. Se puede saber. ¿De qué coño va? Se va a fugar con el hermano de Samuel. Lo habrán planeado juntos. ¿Cuándo se va? Mis padres la tienen vigilada. Creo que será esta noche en la fiesta. No creo ni que pase por casa. ¿Por qué lo preguntas? Eso significa que el reloj lo tiene aquí. ¿No te cambias? En un rato. Me estaba retrasando lo más posible. Es la última vez que lo voy a llevar. ¿Volveremos a vernos? Si mi padre me cambia de colegio. Es para que no te vea más. Bueno, ¿qué tal va esa parejita feliz? ¿Qué haces aquí, Lu? Vine a aportar un poco de glamour. Bueno, un mucho, a esta celebración. Que, la verdad, veo un poquito cutre. Nadia, ¿pero por qué te vas? Yo no les molesto más. Para su relación amorosa y su final feliz. De verdad, te puedes quedar. Te lo estoy diciendo en serio. Qué difícil es esta mujer. Te va a costar un poquito. ¿Contenta? Sí. ¿Quién soy yo para interponerme? Entre ustedes dos. Al fin y al cabo. Entre nosotros no hubo nada. ¿El truco? Aquí no hay truco, Guzmán. A veces me puede un poco el ansia. Y la locura por competir. Aunque el premio no merezca la pena. Ponme dos. Nada, no quiero ponche. Gracias. Mira. Pégale un traguito. Distráeme al camarero, ¿vale? Perdona, un segundo. ¿Tienes alguna cosa que...? Hola. ¿Sabes forzar la cerradura? ¿De una taquilla? ¿Yo por qué iba a saber? ¿Forzar una cerradura? Uno sabe de todo, la escuela de la vida. Es lo que tiene. Polo tiene unas fotos mías en su móvil. Y tengo miedo de que las suba a internet. Con lo resentido que está. Es muy capaz. Antes me lo como a hostias. No, eso sería peor. Pero podrías conseguirme. ¿Su mochila? Está en la 134, por favor. Vale, veré qué puedo hacer. Perdone. ¿Podemos hablar un momento? No tenemos nada que decirnos. Solo un momento. Quiero proponerle un trato. Es para que Nadia no se vaya del colegio. Si permite que se quede un año más. Le juro que me apartaré de su camino. Ni la saludaré. ¿Te has cansado de ella? No, no. Pero usted sabe tan bien como yo. Que no tenemos ningún futuro. Pero ella en este colegio sí. Así que no acabe con él. Puede fiarse de mí. Tengo muchos defectos, muchos. Pero tengo palabra. Tengo que volver. Joder. ¿Esto va a ser así siempre? ¿Cuándo te vas a librar de tu padre? ¿Y tú del tuyo? ¿Cuántos partidos vas a jugar este verano? ¿Y cuántos de esos te apetecen realmente? A mí solo me apetece estar contigo. Pues estamos jodidos. Mi padre vigilándome todo el día. Solo me deja solo. Cuando se va al banco por las tardes. 10 minutos de libertad. Eso puedo ofrecerte este verano. Para uno. De los estudiantes. De penúltimo año. Este trofeo. No solo otorga la satisfacción de un trabajo bien hecho.
sino también una beca para estudiar en nuestro instituto de Florida, desde donde optar a una universidad de la Ivy League. Y el ganador o ganadora es Marina Nunier. Hola. Muchas gracias por el premio. Pero lo merece más otra persona. Yo no tengo mucho de lo que estar orgullosa este año. Así que quería aprovechar para pedir perdón. Perdón por todo el daño que haya podido causar. Por decepcionar a las personas que más quiero y a la que me ha hecho sentir mucho en poco tiempo. Intenté pararlo todo. Intenté ser una buena hija, una buena hermana. Intenté estar a la altura de tu amor, Samuel. Y ojalá haber tenido nuestra máquina del tiempo para empezar de cero. Pero al final he sido yo misma. Una cabezota. Sin miedo al peligro. Y siempre metida en problemas. Lo siento. ¿Qué haces aquí? ¿Y tú? Necesitaba pensar, Samuel. Marina. Quédate. Por favor. No quiero que te quedes por mí. Quiero que lo hagas por ti. Samuel, ¿has visto cómo me mira la gente? Yo aquí no tengo nada, nadie. Todos me odian, con razón. Yo no te odio. No es por faltas de ganas. Pero es que no puedo. Y seguro que, si yo te he perdonado, después de lo que me has hecho, el resto también puede. No veo la forma. Pues huyendo no es la forma. Y menos después de haber chantajeado a todos los tuyos. Y haber tirado tu futuro a la basura. Por largarte con alguien que no conoces. No hagas algo de lo que te vayas a arrepentir el resto de tu vida. Por favor. No. Estoy de camino. No estoy muy segura de esto. No sé. ¿Dónde estás? Estoy en la piscina. Voy para allá. Llego en un minuto. No te muevas de ahí. Guzmán. ¿Qué haces? He hablado con ella. Se va para siempre. ¿Quién? Marina. He hablado con Marina y se va. Déjame en paz. Vete. Por favor. Que me dejes en paz. ¿Has cogido la mochila? ¿No pudiste forzar la cerradura? No he querido. No me engañas. Esa taquilla es de Marina. ¿Y qué? Si te lo he pedido. Es porque es importante para mí. Pero todavía puedes. Que no me da la gana. Ni soy tu perrito faldero ni voy a hacer siempre lo que me pidas. La niña quiere echar un polvo. Se echa un polvo. ¿La niña quiere robar la mochila? Yo robo la mochila. Pues no. ¿Qué te pasa? Que estoy harto, Carla. Que quiero que me veas como un igual. Que quiero ser tu novio. Pero tu novio de verdad. Y soy un puto pobre de mierda. Y tú una marquesa. Y esto no tiene cabida. Porque solo pasa en las pelis de Disney. Si lo vamos a intentar. Que sea de verdad. Con todas las de ganar y de perder. No quiero ser ni tu gigolo, ni tu ladrón. Ni una persona a la que utilizas. Y ahora, si quieres, te descojonas. Te puedo decir una cosa sin que pienses. Que te veo como un gigolo. O alguien a quien recurro. ¿Para follar y robar? Me acabas de poner cerdísima. ¿Tú qué haces aquí? Dame el reloj, por favor. ¿Cómo? Que me dé el reloj, por favor. ¿No me oyes o qué? Dame el reloj. No. Dame el puto reloj. Marina, por favor. Te lo pido. ¿Por qué? ¿Te tienes que meter? Porque le has robado a mi chica. Que ya no es tu chica. ¿Qué dices? Ah, que pensabas que, al devolver el reloj, iba a volver contigo. Ostras. ¿De qué coño te ríes, Marina? ¿Que de qué coño te ríes? ¿Sabes lo que eres?
¿Sabes lo que eres? Eres una ladrona de mierda. Eso eres. Sí, traicionando a tu gente. Por el primer chungo. Que se te pone delante. Sí, no te pases. ¿Es lo que está haciendo tu chica? ¿Por el primer chungo? Te está utilizando, Polo. No me jodas. Pues va a joder más. ¿Sabes por qué? Porque no va a volver contigo, Polo. No lo va a hacer. Te está usando, Polo. ¿Está en tu bolsillo? Contéstame. Te está usando. Contéstame, joder. ¿Qué te está usando, Polo? Lo hacen todos, lo hace mi hermano. Eres su marioneta. Me das mucha pena. Mierda. ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? Polo, ¿qué has hecho? No lo sé. Pero creo que no respira. ¿Quién no respira? ¿Te ha visto alguien? Polo, ¿te ha visto alguien? Bien. Tenemos que limpiarte la sangre, ven. Vale. Las manos, dame las manos. La puta camisa. Cristian. ¿Qué? ¿Tienes una camisa para Polo? Me explicáis. Coge la puta camisa. Mírame. Deshazte del trofeo. Que nadie te vea con él, ¿me oyes? Puedes explicar. ¿Quién cojones no respira? Polo. ¿Quién coño no respira, joder? Marina. Atención, por favor. Prestadme atención. Necesito que desalojéis la sala de manera ordenada. Ha surgido un incidente. Repito, de manera ordenada. Muchísimas gracias. ¿Te quieres tranquilizar, por favor? ¿Cómo me voy a tranquilizar, joder? Está hablando la policía con todos. Me van a llamar. Pues tú no dices nada. Porque no has visto nada. ¿Cómo que no? Que ha matado a Marina. Hostia puta, que no os pienso cubrir. Querías ser mi novio, ¿no? Ser uno de los nuestros. Que te trate como a un igual. Pues debes saber que entre nosotros siempre nos protegemos. Como ha hecho Polo. Lo ha hecho por mí. Y si tú hubieras forzado esa taquilla, él no hubiera tenido que hacer eso. ¿Te das cuenta de lo que has hecho, verdad? Esto es muy fuerte, coño. Esto es muy fuerte. ¿Quieres tu película Disney? Porque se te acaba de presentar la oportunidad de tu vida. Aprovéchala. Perdona, ¿eres Guzmán? Sí. ¿Puedo hablar un momento contigo? ¿Por qué conmigo? Acompáñame, por favor. ¿Dónde está mi hermana? Guzmán, ¿dónde está mi hermana? Tranquilo, Guzmán, acompáñame. ¿Dónde está mi hermana? ¿Qué dónde está mi hermana? Tranquilo, Guzmán. Hablamos un momento. ¿Dónde está mi hermana? Polo, te has deshecho de... Bien. Se van a dar cuenta, cuando me pregunten. Sé que se van a dar cuenta. No, escúchame. Te fuiste a casa. Porque estabas muy borracho. Luego te mandé un mensaje. Para que vinieras porque pasó algo gordo. Repítelo. Polo, repítelo. Estaba muy borracho y me fui a casa. Mis madres se habían ido a cenar. Carla, mi novia, me llamó por teléfono. Y me dijo que había pasado algo terrible. Entonces volví al colegio. ¿A qué hora? ¿Dejaste la fiesta? No sé. A las 9 creo. ¿Y te fuiste directamente a casa? ¿Hay alguien que pueda confirmar? ¿A qué hora llegaste a casa? No había nadie. ¿Hay alguna cámara de seguridad en tu urbanización? Tal vez podamos comprobar la hora a la que llegaste. Perdona, ¿soy sospechoso de algo? No, es pura rutina, no te preocupes. Si las cámaras corroboran la hora que dices, todo estará bien. Hemos terminado. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo?
Sí, estoy bien. Oye, ¿qué te parece si luego preparamos el calendario del verano? Sin ninguna prisa. Y así pensamos en otra cosa. No quiero ir a ningún campeonato. Quiero quedarme aquí este verano. Y no quiero jugar al tenis. Perder a una compañera es terrible. No me puedo imaginar cómo os sentís. Pero la vida sigue, Ander. Y, por muy duro que sea, la vida tiene que seguir. Ya lo sé. Y quiero que siga. Pero quiero que sea la mía la que sigue. La que yo decida. Y no quiero volver a jugar al tenis, papá. Se acabó. Está ahí. Gracias por venir. Te quiero. Al comprobar las cámaras, verán que llegué más tarde. Van a saber que mentí y me van a pillar. Joder, nunca debí decir que fui a casa. Fue una cagada. Estabas borracho. Podrías haber tardado en llegar a casa más de lo que creías. Podemos inventarnos cualquier cosa. Pero no voy a dejar que acabes en la cárcel. Fue un accidente. Mírame. Lo que pasó fue un accidente. Y tú no puedes pagar por eso. La maté, Carla. Fue un arrebato, ¿me conoces? No quería. No digas tonterías. Pagaré por ello. Tenemos que mantener la cabeza fría. ¿Por qué me estás ayudando? Porque tú me ayudaste a mí. Y salvaste a mi familia. Escúchame. Tú y yo no estamos juntos. Es más, vamos a decir que nos odiamos. Así no tendrías móvil para matar a Marina. ¿Para qué querrías el reloj? ¿Te das cuenta? No tiene sentido, no tendrías motivo. Nadie va a pensar que has sido tú, ¿vale? No estamos juntos. ¿Dónde está Marina? ¿Por qué no traen su cuerpo ya? Quiero despedirme. Tienen que hacer la autopsia. Me da igual. Que me traigan a mi hija ya. ¿Qué pasa? ¿Qué estáis mirando? Mamá, ya. Guzmán. ¿Dónde está Marina? ¿Dónde está? Omar. Voy al banco y vuelvo. Vale. Tenemos 10 minutos, ¿no? Yo os cubro. Hasta que vuelva papá. Ven. No dejo de pensar en esa pobre chica. Si te hubiera pasado a ti, no sé qué hubiera hecho. Papá, estoy bien. Nunca me ha gustado ese colegio. ¿Qué tendrá que ver el colegio? Eso pudo pasar en cualquier lado. ¿Aún quieres ir? Está bien. Si quieres volver el año que viene, puedes hacerlo. Pero no quiero volver a oír hablar de ese chico. No quiero que te acerques a él. No quiero que hagas otra cosa que no sea estudiar. Puedes volver, pero solo con esa condición. No. Si vuelvo, es sin condiciones. Si vuelvo es para ser una estudiante como otra cualquiera. No sé si va a pasar algo con Guzmán, con otro o si no va a pasar nada. Pero su vuelvo al colegio es sin condiciones. ¿Ves? ¿Ves cómo te han cambiado? Papá, a lo mejor no he cambiado. A lo mejor la de antes no era yo. Solo era una niña que intentaba agradar a sus padres por encima de todo. A lo mejor yo soy de otra manera. ¿De qué manera, como tu hermana? No. No sé aún quién soy. Pero voy a descubrirlo. Espero que tú y mamá sepáis aceptarlo y quererme. Pero voy a ser yo, papá. Voy a ser yo. Ya sabemos quién la mató. El 1 de junio, a eso de las 9:30 de la tarde, entraste en la piscina del colegio. Allí estaba Marina. Tuvisteis una discusión que se fue acalorando hasta que cogiste el trofeo y la golpeaste en la parte trasera de la cabeza. No parece que muriera al instante. Lo que significa que la dejaste allí desangrándose.
Acompañadme, por favor. Esto es lo que creemos que pasó. Y lo más importante aún, lo que el juez cree que pasó. Nos ahorrarías mucho trabajo si confesaras dónde está el arma homicida. El trofeo. Anda, coño, es verdad. No tenéis ni una sola prueba, ni una. Es este. Estás detenido por el asesinato de Marina Núñez. ¿Qué dices? Sujetadlo bien. ¿Qué mierda dices? ¿Eh? Cogedlo. ¿Qué cojones dices? Mírame a la puta cara y repítelo. Tenemos un testigo. Tu hermano. Un motivo. Como demuestran sus mensajes. Cambió de opinión sobre la fuga. Por eso la mataste. Samu. Tú sabes que yo nunca haría daño a Marina. Cogedlo. Sabes que nunca la dañaría. La mataron por el reloj. En el USB había mucha mierda sobre el trabajo de su padre. Y quisimos sacar pasta. Esa gente, entraron en mi casa, pegaron a mi hermano. Joder. Mírame a la puta cara. Marina tenía ese reloj. Alguien la mató y se lo quitó. Un pijo de mierda. Como la marquesita. Era la más implicada. No tenemos el reloj. Ni evidencia. De ese chantaje. Tiré el móvil. Con el que hablaba con ese tío. No tienes prueba. De lo que dices. Claro, yo sí necesito pruebas. Para acusar a esos pijos. El desayuno está en la mesa. Cariño, ¿estás bien? Estoy bien. O lo estaré. Ya se acabó todo. Vamos, que hay tortitas. Y están para chuparse los dedos. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Sí. Iros a la puta mierda. Podemos pedir eso para llevar. E irnos a casa. Ya bebiste demasiado. Hijo de puta. Si no hubieras venido, nada de esto hubiera pasado. ¿Es mi culpa? Del asesino de tu hermano y tuya. Fuiste tú quien los presentó, ¿no? Vive con eso. No. Tú pudiste pararlo. Y no hiciste una mierda. Te quedaste quieto. Si buscas un culpable, mírate al espejo. ¿Qué dices? No, ya, Guzmán. Por tu bien, no se te ocurra volver a la escuela, ¿oíste? Os han dicho tantas veces que sois los amos del mundo. ¿Que os lo creéis? Nos vemos en clase, Lucrecia. Si es que te dejan volver. Guzmán. ¿Qué carajo haces ahí? ¿Puedes bajarte, por favor? Samuel tenía razón. Si hubiera hablado con mis padres o con Marina, estaría viva. No. El que tiene la culpa es quien la mató, nadie más. Mi hermana está muerta. Ya lo sé, corazón. Y sé que duele mucho. Lo sé porque si te pasa algo, me muero yo. Y creo que tus padres también. Así que, por favor, no causes más dolor, ¿quieres? Y bájate de ahí de una puta vez. Que necesito abrazarte. Ven, Guzmán. Por favor, ven. Si vuelves a hacer algo así, te juro que quien te mata soy yo. Gracias. Siempre estás ahí. ¿Y dónde más quiere que esté? Te necesito. No. Yo te necesito a ti, Lu. Es por mi culpa. Han detenido a mi hermano por mi culpa. Estaba tan cabreado con él que creí que había sido capaz de matarla. Tú no tienes la culpa de nada. Lo hace USE con acento agudo. Y él no es culpable. Lo sé. Tiene que haber una manera de demostrar que él no fue. Aunque hubiéramos visto al asesino con nuestros propios ojos. ¿Quién nos iba a creer, Samu? No serviría para nada. Cristian, necesito que me ayudes. Es mi hermano y tu mejor amigo. Tenemos que hacer lo que sea
Tiene que haber una prueba, algo. Tienes que ayudarme. Subtítulos, Carla Pavía.